Bueno, sí, cuando estaba en la universidad hice esta aplicación para comprar en Interacciones, que fue la primera del mundo. Me fue muy bien. Yo ya venía haciendo cosas de antes, o sea, no es que de repente me salió, digamos, hice otros proyectos, fui aprendiendo cosas acerca de mí mismo y de la industria, y por suerte con eso me fue bien, que me permitió fundar mi empresa, pero tampoco fue que de ahí en más fue todo bueno, hay altibajos, hay cosas que salen bien, cosas que salen mal, y es parte de esto. En realidad uno viene para acá por la parte buena, claramente, porque está buscando el éxito. Pero si uno no entiende que toda la parte mala que implica llegar hasta el éxito, uno se va a desmotivar o no va a entender cómo llegar o no va a entender por qué está haciendo las cosas. Y entonces es importante que uno aprenda todo lo que es necesario para, primero para decidir si lo quiere hacer, porque no es para todo el mundo. Y después, si cuando le empiezan a pasar las cosas malas, entender que es parte del proceso. El objetivo es trascender desde el punto de vista de los juegos. Lo hicimos por este tipo de juegos que son educativos y a la larga demostró que a la gente le interesaba y decidimos seguir por ese camino. No es que tampoco es que teníamos todo el plan de hacerlo. Consejos que le puedo dar a un emprendedor es entender qué cosas le faltan al mundo y qué cosas está uno mismo capacitado para dárselo. ¿Cómo crees que se puede trascender a través de la innovación? De muchas maneras, pero la principal es encontrar cosas que resuelvan problemas del hoy con las soluciones que hay hoy o en el mañana, y que la gente encuentre dentro de lo que yo hago una solución, ya sea en una empresa o, digamos, para otra empresa o para el público final. Nosotros empezamos haciendo aplicaciones para empresas como entidades financieras y hoy hacemos juegos para el público final. Las dos son soluciones, una es una solución económica, la otra es una solución de entretenimiento, pero lo hicimos mejor que otras personas o que otros grupos y eso nos hizo tener éxito. ¿Cómo logro ser mejor? Tratando de entender lo que hay, tratando de entender qué tiene bueno, qué tiene malo, qué tengo yo, cómo puedo hacer crecer mis capacidades para hacer las cosas mejor, probando, fallando y reflexionando y probando de nuevo. Los obstáculos son infinitos, pero la mayoría tienen que ver con el no entendimiento. Cuando uno no entiende algo, no entiende por qué necesito un diseño gráfico, no entiende por qué esto es de cierta manera, no entiendo por qué la gente no juega a mi juego si es bárbaro, no entiendo porque no sé, y no sé porque nunca hice. Una vez que uno hace las cosas, se enfrenta con los problemas, genera un fracaso, ese fracaso me hace sentir mal, me hace pensar por qué fracasé, y si yo reflexiono de la manera correcta, quizás de ese fracaso saco una conclusión que me permite que en el próximo paso yo pueda tener más probabilidad de éxito. Si repito ese proceso durante un tiempo, va a llegar un momento que mi probabilidad de éxito va a ser mucho más grande que la del resto de las personas, y ahí es donde voy a tener una gran posibilidad, ahora sí, de que lo que hago sea trascendente. ¿Alguna aplicación o algún trabajo que estés desarrollando ahora que me puedas adelantar? Bueno, estamos trabajando en una aplicación que es como si fuese una red social, no puedo hablar mucho de eso. Y también estamos trabajando en lo que es el preguntados específico. O sea, la posibilidad de que la gente pueda hacer su propio preguntados, su propio canal dentro de preguntados, ya sea de historia, de Harry Potter, de Metallica, de River o de lo que sea. Y que la gente pueda participar de ese nicho, aportando preguntas y también jugando, pero ya no en conocimiento general, sino en cada uno de los conocimientos particulares. ¿Tips que realmente consideres sumamente válidos para a la hora de emprender? Tips. Hay que ponerse a hacer, digamos, dejar de darle valor a las ideas y darle valor al hacer. Entender que la mayoría de las barreras están en uno mismo y uno las tiene que asimilar, aceptar y encontrar formas o buscar formas para corregirlas. Entender que es un proceso de largo plazo, ese y el de ser un emprendedor en general. Bueno, esos son algunos de los tips que creo que es lo más importante que uno tiene que saber. ¿Con respecto al cambio, al permanente cambio social? El cambio afecta en la medida que uno no es adaptable al cambio. Y el no ser adaptable al cambio es uno de los defectos que uno puede tener. Hay gente que es naturalmente adaptable al cambio, pero que, por ejemplo, no es buena para socializar con otras personas. O sea, uno tiene que experimentar y saber qué es lo que me falta. Por lo general, de toda la gente que hay acá, hay gente que tiene algunas cosas, gente que tiene otras, pero lo difícil es tener todo. Para ser un buen emprendedor, uno tiene que ser bueno en todo. ¿Cómo hago para ser bueno en todo? Bueno, enfrentándome con los problemas de hoy, viendo en qué estoy fallando, ahí me voy a dar cuenta en lo que no soy bueno, reflexionando acerca de cómo puedo cambiar eso en el largo plazo. No se cambia de un día para el otro. Si uno es tímido, no deja de ser tímido de un día para el otro. Entonces no puede esperar que otras cosas cambien a esa velocidad. Pero en el largo plazo, uno va volteando todas esas barreras
y empieza a tener una capacidad diferente que los demás para poder tener éxito. Entonces ese es el proceso, más que el cambio. Esa es una de las cosas. El cambio es uno de los problemas. El otro problema es, por ejemplo, el hecho de que la gente dice una cosa y hace otra. El otro problema es la diferencia entre lo que yo pienso y la realidad. Así puedo nombrar 20. Cada uno de nosotros es mejor y peor en alguna de esas cosas, pero lo importante es entender en lo que soy malo y mejorarlo. Y hacerlo durante el tiempo que requiere, porque requiere años eso.